Nuestras felicidades, de verdad, felicitaciones para Yacimba. Así continuamos nosotros celebrando la segunda semana que tenemos acá en Teledero por nuestro aniversario. Y hoy estamos muy bien acompañados gracias a este proyecto que se llama Yacimba. Es un proyecto que ha iniciado hace 3 meses de vida. Y bueno, pues le cuento que es gracias al ingenio de Fernando Vázquez, director de la Marimba de Bellas Artes y del virtuoso trompetista guatemalteco Jacob Nitsch. El grupo fusiona la música jazz, world music, con marimba, siendo nuestro instrumento nacional orgánico infaltable, por supuesto, dentro de nuestro país. Además, las piezas musicales guatemaltecas tienen un lugar especial dentro de su repertorio, así como ritmos hindú, japoneses y latinoamericanos. Si usted quiere escuchar más de ellos, por favor, no se pierda nuestra segunda hora de información porque tenemos todo especial para ustedes, lo relevante nacional e internacional y, por supuesto, reportes del tránsito. A continuación, le presentamos nuestros titulares. Bienvenidos.